Mi pasión, mi gran pasión es la música. ¿Quién lo creyera? La gente cree que es la política. Porque es que no me contó cómo llega doña María Eugenia a su vida. Me caso con María Eugenia, que era mi novia de toda la vida. ¿Dos hijos tiene usted, cierto? Yo, dos hijos. Dos hombres. Alfredo, que es el mayor, Esteban, que es el menor. Después de la Constitución, soy alcalde de Medellín. Exactamente. Es el primer cargo que tengo después de la nueva Constitución. En el año 92. Soy alcalde de los años 92, 93 y 94. Hasta el... Y me toca que durante mi alcaldía, que fue abatido Pablo Escobar, en un 2 o 3 de diciembre del año 93. Nada más y nada menos. Nada más, esa época tan compleja. Me tocó un día de 13 bombas en la ciudad de Medellín, no petardos. Porque es que una bomba de 2 o 3 kilos de dinamita, eso es una bomba, eso no es un petardo. Volaban los CAI, los centros de atención inmediata de la policía. Eso era una cosa tremenda. Uno se lo cuenta a los hijos, a mis hijos les tocó muy pequeño y ellos no entienden eso. Y yo lo que hice fue tratar de darle la mayor confianza a la ciudad, tratar de que la ciudad volviera a ser lo que había sido Medellín, la tacita de plata. De la gente que se conocía, de gente amable. Me acuerdo que yo le compuse una canción a Medellín que la canta mucho el Grupo Suramérica, que es Te Podría Decir Que en Medellín. Esa canción, ¿sabe por qué la compuse, doctor? Porque precisamente en ese año, en el año 92, bajaba, como tenían que coger la dinamita para poner las bombas, bajaba una volqueta llena de dinamita con la que iban a colocar una bomba y a la volqueta se le fueron los frenos y se fue contra un carrito chiquito que estaba ahí al frente del Hotel Intercontinental. Ah, esa fue una tremenda. Y había una niña en ese carrito y como Atanasio Girardot, en átomos volando. En átomos. Entonces yo oí eso y me dio una tristeza tan profunda. Yo estaba en Bogotá y dije, voy a hacer una canción triste a mi ciudad. Y no hice una canción triste, hice una canción alegre. Entonces me imagino que a usted le tocaba lo mismo. O sea, ¿cómo hacía uno para defenderle la alegría a una ciudad llena de bandidos? Complicado. Y la vida había que seguirla. Pero obviamente tratando de poner el mayor orden, de combatir todo lo que fueran las expresiones delincuenciales y arriesgando mucho. Pero seguimos y hacíamos las fiestas de Navidad, las festividades de Navidad, y yo salía a los distintos barrios con temor, pero yo no lo mostraba. Eso le iba a preguntar. Así. Y salía en mangas de camisa. No hay nada más duro que la soledad del capitán. Usted puede estar muerto del susto, pero usted no puede decir que no. No puede demostrarla. Y hacíamos las fiestas de las flores y yo salía a todos los tablados y le hablaba a la gente y les daba confianza. Y bueno, y salí con la mayor favorabilidad que haya salido alcalde. Es que eso le iba a preguntar yo, porque yo recuerdo que esa... estadística fue absolutamente total. Por encima del 90%. Exacto. El 90% de la gente me apoyaba. Todavía guardo las encuestas, aquí las tengo. Es una cosa maravillosa. Jorge Londoño, el actual gerente de Empresas Públicas, que era el gerente de Invamer Gallup, me dijo, aquí le traigo esta encuesta. Yo tenía como el 93, 94% y me dijo, guárdela que esto no lo volverá a ver en la vida. Claro. Unas cifras de ese tamaño no se vuelven a ver. ¿Y sabe qué? El haber tenido éxito en la alcaldía de Medellín me dejó en la vida pública. Fui un gran elector de la campaña de Andrés Pastrana. Y Andrés Pastrana me llama y me ofrece la presidencia del Seguro Social. No la acepté. Yo sabía lo que estaba pasando en el Seguro Social. Y hubiera sido fatal para mi vida pública. El presidente Pastrana quedó un poco sorprendido. Pero yo le voy a confesar, yo aspiraba a ser ministro y no estar en ese cargo. No obstante, unos 15 días después, el presidente Pastrana me llama y me ofrece la embajada ante la OEA. Estar en Washington es una ventaja muy grande, porque está uno
en el sitio. Con la mejor información, porque estás viendo pasar las cosas. Y donde hay 170 embajadores. Estuve casi 3 años. Y regresé en el año 2001. Y obtengo la mayor votación al Senado de la República de todos los candidatos al Senado. También me acuerdo de eso. Le gané a Vargas Lleras, le gané a Navarro, que eran los favoritos para ganarlas. ¿Cuántos votos? Yo saqué 232 mil. Oiga esto, 232 mil el día lunes después de las elecciones. Al final me los bajaron a 218 mil. 18 de se desaparecieron como 14 mil boticos en la registraduría. Ah, bueno, se mueven cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, voy al Senado. Yo en ese momento no había apoyado ningún candidato presidencial. La víspera de las elecciones de presidente, o sea, el sábado a las 6 de la tarde, adherí al doctor Álvaro Uribe Vélez. Él gana la primera vuelta. Yo me posesiono luego el 20 de julio en el Senado y me eligen presidente del Senado. Soy presidente del Senado y el 20 de julio y el 7 de agosto me corresponde investir al presidente Uribe, tomarle el juramento y tomarle y imponerle la banda presidencial y arrancar el gobierno del presidente Uribe. Me fue muy bien en mi discurso, un discurso breve, pero yo creo que es para mí el discurso más importante de mi vida. Claro, hasta ahora. Muy importante. Me toca ese primer año de presidente del Senado y el presidente Uribe cuando termina ese primer año me dice el Banco Interamericano y el Banco Mundial me dicen que esta es la legislatura más importante de Colombia de todos los tiempos, donde se aprobaron 20 y tantas reformas institucionales. Y viene la reelección del presidente Uribe. Gana el presidente Uribe la reelección, año 2006, y luego me llama en el mes de agosto y me ofrece la embajada en Venezuela, de Colombia en Venezuela, la cual no acepté, obviamente. El presidente Uribe me dijo, ayúdeme, hágame el Tratado de Libre Comercio con Chávez, usted es un hombre de muy buen trato, usted es un hombre muy prudente, ayúdeme. Y dije, no, presidente, yo no. Pero yo lo hice por una razón, yo hubiera durado muy poco allá si hubiera ido, porque en la primera indiscreción de Chávez yo había... Le había dejado una carta y había una declaración. Entonces, mejor evitar eso. No fui. Eso, hay personas con las que no se puede negociar. Estábamos ya en año 2006 y a finales del año 2006 decidí presentarme como candidato a la gobernación. Había elecciones en el año 2007 en octubre. Entonces yo tuve... digamos de diciembre a octubre planeando mi campaña. La planeé aquí en mi finca. Llamé al doctor Héctor Quintero y llamé al doctor Álvaro Vázquez, una persona de una inteligencia superior, sí, con quien tomamos la decisión del gran proyecto, el proyecto más importante que ha habido Antioquia en los 200 años, que es Hidroituango. Y que me decían que no era capaz de hacerlo, que el departamento no era capaz. Y fuimos capaces. Y ya Ituango va en el 67 o el 68% de adelanto en todo lo que es la construcción de la empresa. Yo llego a la gobernación y obviamente hago un magnífico equipo de trabajo. Yo le doy mucho crédito al equipo. Total. Un gobernador solo no es capaz de hacer en las época, cosas. En esa época me acuerdo que un invierno... Me tocó el invierno más pavoroso, cierto, que haya vivido Antioquia. Las carreteras de... Es decir, casi 3 años de invierno. Impresionante. Sí. Me propuse hacer un plan estratégico para Antioquia. Entonces, una de las cosas era la hidroeléctrica de Ituango. Y será la nueva renta para Antioquia los próximos 100 años. Y está muy listo ya ese proyecto, ¿cierto? Ese proyecto es para terminarlo en diciembre del 2018. Ojalá que no lo vendan. Como pasan aquí con las cosas buenas, no las terminan vendiendo. No, jamás. Ojalá, porque usted sabe, doctor, que aquí trataron de vender la fábrica de licores de Antioquia y le hubieran hecho el daño al departamento más grande, es decir, irreparable. Bueno, pero también en su gobernación también estuvo el tema del túnel, ¿no? También el túnel. Que es otra mega obra importante. Es una mega obra y la dejamos financiada. Y que tuvo un percance muy grande. Porque a los
10 días de yo haber dejado la gobernación, el gobierno nacional y el gobierno de Antioquia se ponen de acuerdo para parar la obra, que porque tenían que investigar si la licencia ambiental estaba bien o mal dada. Lo pararon 3 años, Iván. Es de las cosas más infames que le ha pasado a Antioquia en toda la historia. Pararon 3 años el túnel. Ordenaron un estudio con una firma italiana que valió 6 mil millones de pesos para la firma decir que la licencia estaba bien dada y que si querían saber si había algún problema hidrológico, hicieran unos apiques 1 metro más profundo. Qué barbaridad. Pero usted sabe lo que le dijeron a Antioquia para parar la obra. No. Que paraban esa obra porque Medellín y el Valle de Aburrá y Río Negro se iban a quedar sin agua. Cuando el agua de Medellín viene de Río Grande, es decir, del norte de Antioquia, el agua de Medellín y el Valle de Aburrá, ni siquiera ya la represa de La Fe surte a Medellín de agua. Pero ahí en eso ahí hay que analizar dos cosas. Primero, el lucro cesante de esa contratación tuvo que haber sido una cantidad de plata impresionante. 3 años encarecerá el túnel. Mi cálculo es por lo menos de 250 mil millones de pesos. Imagínese usted, eso por un lado. Y por el otro lado... Y por el otro lado, que ya estuviéramos, desde hace mucho tiempo estuviéramos recibiendo ese servicio. Por eso, es que estamos colapsados. Hoy en día, subir al aeropuerto es lo mismo que uno pararse en un taco en la 33. O sea. Lo pararon 3 años, eso es infame. Pero usted sabe por qué lo pararon. Porque era una obra mía. Porque la envidia... Es un motor muy peligroso. Un motor muy peligroso. ¿Y sabe qué? Y la envidia a la gente le hace tomar esas decisiones que son infamantes, que perjudican a una comunidad. Uno podría decir que su vida política y su vida en el mundo público hasta ese entonces tenía muchas compensaciones, pero a partir de ese entonces ha habido ya muchas sombras, como diría la canción de Javier Solís. Claro, y por eso estoy haciendo mi libro, que se llama La Sombra de la Felicidad. Yo fui un hombre absolutamente feliz desde mi niñez. Sí. Feliz en mis estudios, feliz en el deporte. Esa es su naturaleza. Una vida grata. Sí, es su naturaleza. Y me llega esta desgracia por un fenómeno que hoy... Es un cáncer de la justicia colombiana, que son los falsos testigos. Y aquí yo creo que se han cometido errores y equivocaciones inmensas. Sí. Dicen que hay más de 3.000 falsos testigos hoy en procesos. Por supuesto que el mío es el más de los más visibles, por no decir el más. Y a mí me tocó estar detenido, alejado de mi familia, de mis actividades profesionales políticas. Me alejaron de la campaña presidencial del año 2014. Estuve 3 años y 3 meses, algo así como 1.170 días alejado de mi familia. Tuve el apoyo de la familia inmenso, que fue lo que me dio mayor fortaleza, y el apoyo y solidaridad de mucha gente, de cientos, de miles de personas, y una fe inmensa. Eso le iba a decir yo, cuando digamos usted, después de que termina la gobernación de Antioquia, empieza a ver las sombras de la vida. Así es. Que definitivamente, yo siempre lo he pensado, cuando una persona se sube a un escenario a cantar, hay quien lo aplauda, pero hay quien no le guste. Hay quien no. ¿Cierto? Y estás... Nadie es monedita de oro. Exactamente. Pero entonces, digamos que, como usted es consciente de eso, también en su espíritu tiene que fortalecerse, porque usted no puede permitir que le roben la felicidad. ¿Cierto? O sea, si usted ha sido feliz... Como decía Benedetti, hay que defender la alegría hasta de la alegría, ¿o no, doctor Luis? Y de todo. Y yo le pedí a mi Dios que me diera esa fortaleza y el apoyo de familia, de los amigos y de los medios. Los medios se manejaron conmigo de forma extraordinaria. Los medios sabían de mi inocencia. Claro, lo que pasa es que como medio uno no puede decir mucho porque también existe el tema de digamos, el debido proceso. Pues uno quisiera poder decir más, pero uno tiene que conservar cierta... No obstante, los medios fustigaban los falsos testigos, etc. Y todo eso me ayudó muchísimo para estar en la libertad incondicional. ¿Cómo es de importante la libertad de prensa? ¿Cómo es importante la libertad?
lo que no viven hoy otros países vecinos. ¿No? Y lo que parece ser peligroso con Estados Unidos también hoy en día, una falta de libertad de prensa en Estados Unidos puede ser un caos para el mundo total. Doctor Luis, entonces cuando uno hace un análisis de su vida en perspectiva, uno se encuentra una vida llena, digamos que en el DOFA, de mucho más éxitos que fracasos, porque los fracasos no son suyos. Yo diría que mi único, ¿cómo se llama eso? Ese punto negro, sí, es esa detención. Uh-huh. Pero sabe una cosa, esa detención me ha dado a mí una fortaleza y me ha dado una mirada muy distinta de todos y muy positiva de todo lo que hay que hacer para este país. De modo que yo vencí esa adversidad y eso me dio mucha más fortaleza. Tengo una energía inmensa. Total. Lo que estoy viviendo es una energía extraordinaria. Se fortaleció. De creatividad. Interiormente salí totalmente fortalecido. Leí unos tres o cuatro libros de Mandela, sobre Mandela. Que le tocó una detención de cerca de 28 años. Si para mí fueron duros 3 años y 3 meses, claro, ¿qué sería para Mandela cerca de 28 años detenido y en un lugar mucho más tenebroso y más difícil? Una circunstancia muy compleja. Pues estoy terminando de escribir ese libro de La sombra de la felicidad. La sombra de la felicidad. Y tengo la estructura de un segundo libro sobre política, que no lo he empezado a escribir. Tengo ya la estructura, estoy recogiendo toda la bibliografía, todos los documentos, fotografías. Eso le iba a preguntar para usted. Uno se sienta aquí, en este espacio, que es su templo, y me comentaba que no tiene uno y no tres. Así es, no tengo uno, sino prácticamente tres bibliotecas. Una en el segundo piso de este y una biblioteca en Medellín. Y tengo libros en el suelo. ¿Y cuál es el tipo de lectura que más le llama la atención? Yo leo básicamente historia y biografías. Okay. Pero obviamente leo también libros sobre temas universales. Bueno, ¿y personajes de la historia que lo...? Y personajes de la historia, mi personaje favorito es Winston Churchill. Okay. Pero no dejo atrás a Juan Pablo II. Juan Pablo II es un hombre absolutamente fuera de serie. Esos son dos personajes. ¿Y en Colombia? Y en Colombia, pues yo admiro mucho unos personajes. Álvaro Gómez, Misael Pastrana. Tengo una simpatía muy grande por el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Conocí y fui amigo personal del presidente Alfonso López. Un hombre muy interesante. Un hombre muy inteligente. Sí. Un hombre muy inteligente, muy capaz. Sí. ¿Y escritores colombianos? Escritores colombianos, pues tengo todo lo de García Márquez. He leído la mayor parte de los libros de García Márquez. 100 años de soledad, El otoño del patriarca. El amor en los tiempos de cólera. El amor en los tiempos de cólera. Y usted sabe cuál es el que más me gusta, es increíble. Es El general en su laberinto, que es la concepción de García Márquez sobre los últimos meses de Libertador Bolívar y sobre cómo murió. Me gusta mucho William Ospina. Okay. Desde que escribió La Franja Amarilla, todas. Y leí también recientemente el libro que escribió hace unos 4 o 5 años sobre Bolívar, que me gustó muchísimo. Libro muy sencillo. Me encanta la pluma sencilla y castiza de William Ospina. Me gusta mucho Mutis, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis. Un gran escritor. Además, Álvaro Mutis. Murió hace poquito Álvaro Mutis. Murió hace poco. Hay muy buenos escritores en Colombia. Hay maravillosos escritores. ¿La poesía le gusta, doctor Luis? La poesía, no soy el, pero me gustan esas poesías clásicas. Me gustan las de García Lorca. Machado. Me gusta Machado, me gusta Miguel Hernández. Muy bonito. Alberto. Me gusta, pero digamos que en poesía el que más me gusta de todos es Porfirio. Ah, es una belleza. Porfirio, no hay nadie. No, es una belleza. No es comparable. Voy a decir una herejía. Sí. Me gusta más que Neruda. Es más profundo Porfirio. Y también hay un gran poeta que es José Asunción Silva. También. Gran poeta bogotano.
Entonces me decía usted al principio, doctor, que le gustaba mucho Javier Solís, que le gustaba mucho toda esa música mexicana, que es la que canto. Es la que canto. Pero la música que me gusta a mí es la ópera. Ok. Entonces tengo una excelente colección de DVDs y de CDs de ópera. Y tengo pues todo lo que es Pavarotti, mucho de lo de Domingo, Plácido Domingo, muchas cosas de José Carreras. ¿Conoce un artista nuevo que se llama Josh Groban o no? Sí, claro, por supuesto. Excelente barítono. Sí, señor. Más barítono que tenor. Y Andrea Bocelli, por supuesto. Y Andrea Bocelli, que tengo todo, es decir, todo, lo de Andrea Bocelli. Y lo de Juan Diego Flores. Entonces hablamos de los amores, ¿no? Entonces los amores son los libros. La familia. La familia. La familia. Los libros. Y los caballos. La música. Los caballos y la política. Esos son los amores, pero hablemos de los caballos, que ya hemos hablado de política. De los caballos, pues yo tuve caballos de carrera aquí en el hipódromo de... Sí, señor, los pura sangre. Pura sangre. Sí, señor. Y tuvimos un caballo maravilloso que ganó muchas pruebas. Barzán, bueno. Y tengo una coleccioncita de caballos de carrera. Tengo por ahí, no sé, unos 50 pequeñas esculturas. Y yo diría entonces ya el quinto y el gran amor es la familia, definitivamente. El ese primero. Ese es el... es el primero porque es que es lo... No, el quinto que estamos mencionando. El quinto que mencionamos. El primero en orden de prioridades. Y el primero en orden. La familia es lo que le da al ser humano una gran fuerza, una gran energía. Y la familia es lo que le queda a uno. Sí, después de todo eso es lo que es. Usted sabe que uno dice muchos amigos. No, los amigos siempre son pocos. Y son épocas. Uno tiene muchas personas cercanas, que es otra cosa distinta, por una u otro motivo. Sí, afinidades. Pero amigos en general siempre son pocos. Sí, es verdad. Y la familia es siempre la que está con uno en las buenas, en las regulares y en las malas. Entonces ha pasado el tiempo, doctor Luis, y ya estos hijos se casaron, tienen sus hijos. ¿Cómo es su familia? Mi hijo Esteban, que tiene casado, tiene dos hijos. Y Alfredo, que apenas se va a casar ahora en mitad de año. Ok. Entonces, ¿cuántos nietos tiene? Los dos de Esteban. Los dos de Esteban. Y no más. ¿Son qué, niñas, niños? Niña. Niñas. Niña. Niña primero. El segundo es un niño con su señora actual, con Alejandra. Alfredo es el que se dedica a la política. Alfredo es el que está de senador. Nunca se dedica a la política, pero llegó allá. Ok. Y le gusta. Tiene la vena. Pero no va a seguir en el Senado. Tiene otras aspiraciones. Ok. Y digamos, si usted fuera como a hacer una conclusión de su vida, usted básicamente... ¿Qué podría decir? O sea, ¿qué es lo que más le ha llenado a usted la vida en tantos años de trasegar? La vida de todo ser humano, que es un regalo de la divina providencia, es lo que uno le va poniendo. Y entonces, si es la familia, obviamente le da un calor humano a todas las cosas. Si es el trabajo de ser uno una persona útil y servicial, si es la política de hacer un liderazgo que le pueda servir a mucha gente. Entonces, y eso es la vida. Y por eso yo he dicho que para mí la vida ha sido muy grata, que me ha dado una felicidad enorme, que no tengo cómo agradecer todo lo que me ha dado la providencia. Y que si me dio la vida 3 años y 3 meses de una situación muy crítica, de adversidad, pues de allí saqué cosas muy importantes. De allí saqué lecciones maravillosas y saqué una cosa, que no odio a nadie en la vida, que no tengo rencor ni venganza, que perdoné a mis detractores. Eso le iba a preguntar, ¿el perdón qué? Perdoné a mis detractores y mi vida está tranquila, y que es lo más importante que puede tener una persona. Soy un hombre económicamente muy modesto, mucho, pero en la vida lo importante no es la plata,
en la vida lo importante es hacer muchas cosas útiles. Y yo he hecho cosas útiles, gracias a Dios, por la gente. En la alcaldía, en el Congreso, en la empresa privada y en la gobernación de Antioquia. De modo que yo soy un hombre que está congraciado con la vida. Y si me pasaron unos años difíciles, pues lo superamos. Y aquí vamos, seguimos para adelante con mucha fe y con la frente en alto. Qué bien. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, Iván. Una charla supremamente agradable. Muchas gracias, Iván. Espero que les haya gustado. Aquí no hubo ni mucho tiempo, porque creo que todos estábamos tan metidos en este tema tan apasionante que es la vida del doctor Luis Alfredo Ramos, que gracias, yo también le doy las gracias a la vida porque me permite conocer personas y de ellas aprender, porque hay muchas cosas que aprender. Yo, como conclusión, diría que el doctor Luis Alfredo no solamente es un gran gobernante, sino que con lo que le pasó también aprendió a gobernar su espíritu, y al gobernar su espíritu ser un mejor ser humano, y eso es lo que todos tenemos que aprender. Hasta la próxima.